problemas. Hola, ¿qué miras? Nuestro coche, la luz de los cojones que no sé de dónde viene. Ya no puedo valorar que sea un bromista, me imagino que está dentro de mi móvil. Nuestra luna, con esa especie de no sé qué que está pegado a ella. Ayer estaba más separado y está más cerca. Vale, me aparto. La luz verde no la valoramos, es una locura que debe tener mi móvil. Pero vamos a acercarnos. No, esto es normal, ¿saben? Una luz que se va y otra que no sé si la persigue. Bueno, se va. Vaya, yo no puedo coger más con este móvil. Adiós. Bueno, acabo de bloquear a mi séptimo terapeuta. ¿Por qué lo hago? Pues porque yo necesito implicación. No que la gente se mueva solo por dinero. Para esta grabación he colocado alguna cosa por delante, ¿no? Bueno, pues he colocado un mechero dorado, maravilloso. Un mechero antiguo que tengo de una de las personas que, bueno, pues que creo que tienen una palabra limpia. Mi pulsera del infinito estaba en una sección de chicas. ¿Por qué en medio de todo este rollo que tengo, que llevo 8 meses sin conexiones reales, el universo me mandó a lo pagano un fin de semana para que viera ciertas cosas allí y encontrase esa pulsera? Será casualidad también. Esto no lo he puesto porque fume, esto lo pongo por lo que significa para mí. Esto es una vergüenza. Esto es una puta vergüenza. No hablo de esto, ni del camello. Que los camellos, pues ala, hablo de esa foto. Eso es una puta vergüenza. Se tome por donde se tome. ¿Quieren más vergüenzas de nuestra sociedad? No se las contaré luego. No se las contaré al psicólogo. Esta es la pulsera del infinito. Ah, México. Saben que se supone que allí es donde golpeó, en una de las teorías que hay, donde golpeó el satélite que hizo que acabaran, o el meteorito que hizo que acabaran los dinosaurios y que empezaran una debacle de este planeta. ¿Lo saben? Bueno, los dinosaurios eran más fuertes que nosotros y cayeron. Y luego esta es una tarjeta que tenía por ahí que pone urgencias y un pozo y desatrancos. A ver si nos desatrancamos, no importa nada. Busco un prometido, me da igual donde sea, por red, por donde sea, y que no le mueva solo el dinero, nada más, nada más. Bastantes cosas que contar. Hice 1000 kilómetros para ver a mi hija y desconectó el teléfono ni me atendió. Eso no se hace ni a un perro. A un perro se le trata dignamente, no se les castra, señores, no se les castra. Un saludo. Voy por el octavo, terapeuta. Gracias.